Está yendo hacia eso, Israel de hecho lo está aplicando. Nosotros, cuando tú me, me preguntas por planificación, nos miramos mucho en la experiencia de Israel. ¿Por qué? Porque Israel vacunó a un ritmo muy parecido al nuestro. En el transcurso de esa vacunación tuvo problemas importantes de contagio, como lo estamos teniendo nosotros, y tuvo que. Este, poner medidas restrictivas, claro. Israel es un territorio del tamaño de Tacuarembó, donde viven 11 millones de personas. ¿no? Llegaron a tener 15.000 contagios diarios vacunando, un gran ritmo de vacunación, que es más o menos traducido a números lo que nos está pasando a nosotros ahora. Eh, igualmente lo logró, en 60 días lo logró. Eh, tiene la inmunidad de rebaño, hoy se abrió el turismo, tiene vida normal, volvió a la vida de espectáculos culturales, deportivos, artísticos, los pablos, boliches, los restaurantes. Y se está exigiendo el pase verde. O sea, está aplicando esa medida para seguir, para cuidar esa libertad que tanto les costó, cuidar mantenerla, porque hay que entender eso también, ¿verdad? Estamos en una situación excepcional. No estábamos acostumbrados a vivir esto. Entonces, eh, no van a faltar las voces que digan, ah, es, es, una, es discriminatorio, no hay libertad. No, no. Justamente, lo que se quiere es proteger y cuidar la libertad que tanto nos ha costado lograr. Para porque ir dando per... paso la, a la normalidad. Si la vacuna no es obligatoria, ¿cómo me vas a exigir a mí la vacuna para entrar a un lugar? Y bueno, y bueno eso es privativo, de, es privativo del, del, de, del, del lugar. dueño del lugar. Pero nosotros tenemos que trabajar en las herramientas porque está pasando en el mundo. Y en los lugares públicos también. Bueno, en los lugares públicos eso tiene que formar parte de una discusión, me parece bien por lo que estás diciendo tú. Pero en los lugares privados, eh, cualquier espectáculo privado que se organice, o también. A ver, hay que saber, puede haber un espectáculo en un lugar público que sea organizado por un privado y que implique un riesgo, Marcelo. Si la situación es excepcional, también tenemos que entender que hay que aplicar medidas excepcionales. Porque si no, este, es mucho lo que hay en riesgo y es inmenso el sacrificio que nos va a haber costado llegar a esa situación. Entonces, poner en riesgo, retroceder, está bien. Este, yo creo que el, el concepto de libertad ahí debe interpretarse. Tú sos libre de vacunarte, es tu decisión y está muy bien. Ahora, eh, si no te quisiste vacunar, no podés poner en riesgo en un, en un lugar donde hay este, la concentración de una cantidad de determinada de personas eh, que sí lo han querido hacer.